ante el Subcomité de Salud, se establecieron nuevas sanciones que se implementarán ante la publicación del decreto que emitió el gobierno del estado en relación a las reuniones o fiestas clandestinas, de las cuales se multarán con 45 mil pesos a quien las organice. Solo los eventos sociales como quinceañeras o bodas tendrán un aforo de menos del 50% o una capacidad máxima de 80 personas. En el subcomité que presidió el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, junto al director de Comunicación Social e Imagen del Gobierno del Estado, Fernando Gutiérrez, y alcaldes de la región, participaron en las acciones que se deberán seguir en esta nueva etapa de la pandemia, donde analizaron las medidas que deberán tomar para evitar la propagación del COVID-19, así como el cumplimiento de las medidas sanitarias. El director de Comunicación Social, Fernando Simón Gutiérrez, declaró que se realizará una tabla con el número de habitantes para determinar la cantidad de la multa que se le aplicará a las personas que incurran en esta medida. En algunos municipios se multará con hasta 45 mil pesos, pero se tendrá que verificar varios criterios como son la población, capacidad, entre otras cosas. Dicho esto, se le pedirá a todos los dueños de los salones de fiestas verificar el aforo permitido para poder organizar los eventos sociales, que será una máxima de 80 personas o menor al 50%. Serán las corporaciones policíacas las que se encargarán de realizar los recorridos en las calles, así como en eventos permitidos, para verificar que cuenten con las medidas sanitarias ya dichas anteriormente. Informó para RSG Fernanda López.